Las extorsiones y secuestros virtuales ya comenzaron a hacer mella en León, reveló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo. En conferencia de prensa, la líder de los comerciantes en la ciudad confirmó que los agremiados al sector también han sufrido robos, situación que va en aumento, por lo que ya se toman medidas para alertar a los asociados sobre acciones de prevención de este y otros delitos. Sí hemos tenido robos, sí ha habido. No nos han comunicado como tal una cifra, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos promocionando, por supuesto, más que promocionando, exhortando a la denuncia. En la medida que se hagan las denuncias vamos a tener un número exacto de quién está sufriendo, porque los rumores existen, te pueden subir hasta por medio de las redes, un robo que sucedió no ahorita, sucedió hace 3 años, ¿sí? Y en otra ciudad, y entonces empieza un caos. No, necesitamos que la información sea verídica. Liz Vargas detalló que ha habido socios de la Cámara que se acercaron a inicios de año para hacer este tipo de denuncias de extorsión y secuestros virtuales. En materia de extorsiones telefónicas, la empresaria leonesa dijo que lo más importante es identificar que los números de los que llaman esos delincuentes generalmente provienen de otras LADAS diferentes a la entidad. Por ello dijo que la primera medida a tomar es colgar la llamada. Si bien se puede entablar comunicación con los delincuentes, es recomendable solicitar las cuentas de depósito y a partir de ahí poner la denuncia para que sea investigado el origen de estas, así como sus titulares. Por último, resaltó que las extorsiones se dan más entre el sector de los hoteleros y restauranteros. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.